Na dureza. A ver si me saca esto. Senta a mesa. ¿Le saco de dónde? ¿De la mesa? Do café. Bebe un gole. Sí, nosotros seguimos con esto y los otros con los submarinos, con los misiles. Acha graça y da no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho. Le voy a dar una pista. Martino Davila. Bertolt Brecht. De las horas. ¿Cómo me fue, eh? La casa de las muñecas. Negativo. La ópera. Moritat. Moritat. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Llevado al Brasil por Chico Buarque como a ópera do malandro. Tiracole, ¿por qué me...? Te iba a decir Chico Buarque, si este... ¿cómo se llama el famoso ese tema de Chico Buarque? No tem juicio, no sé qué. ¿Cuál es? Estoy... No, escribíme. A Doña Flor, ¿verdad? Doña Flor. Sí, Doña Flor. Sí. Exacto. ¿Qué será, qué será? No, ese es Ben Amado. Ese es Ben Amado. Este, que no conseguimos, ¿eh? Un Ben Amado. No, vamos a conseguir todo. ¿Sabes lo que es? Usted deja mi cargo, Brasil. Ah, entonces le hago un pedido. Pero claro. Un Ben Amado, la música de Vinicio, pero cantado. La original de la novela. No, pero Toquinho toca, pero instrumental, no sé por qué. O sea, sé por qué, porque no canta con Vinicius. La original, claro, la de la novela. ¿Seguro? Eso es lo único que nos falta para cerrar el circo. Por favor. Mientras los otros apuntan los misiles. Sí. Y viene el submarino. Nosotros acá bailando la zampa. ¿Y yo qué estoy haciendo? Bueno, nos callamos. Con sus tanques, teme más lo que hacer. Y prohíbe los soldados. ¿Será que será? Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Viva, minha Lubi, carajo! Será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos. Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repetir. Sonia Braga, José Wilker. Doña Flor. Doña Flor. Y sus dos maridos. Sí. Espectacular el tema de Chico Buarque. Ahí Tommy Jett. Usted lo pide, usted lo tiene. Ok, gracias Raúl. Un saludo para Carlos. Gracias. Y para todos los de la comunidad en el Orkut. Fíjate mi pipa, Raúl, y voy a probar y te cuento cómo me fue. Soy el turco. Bien turco. Bien coturco. Bien turco, caramba. Bueno, perfecto. Va a probar. Acá tiene una pipa. Mira, ¿no? Una pipa de agua, parece. No, ahí la cara de quién está. Un... este rasta, Bob Marley, el profeta. El profeta Bob Marley. Esta es la canción de Coco Villar, el final. Yo maté al sheriff. Pero no ha diputado. No ha diputado. O sea, yo soy ladrón, pero no le maté al gaña, es lo que quería decir. Sí, que tengo que ver. Y no pudo hacerlo, ¿eh? No pudo. They try.
Yo creo que uno de nuestros principales assets, capitales, es la belleza de la mujer paraguaya, ¿eh? Sí, totalmente. Mire, Fiorella, no recuerdo su apellido, pero es la Miss... Miss Internacional Italia. Pero del mundo. Sí. A la super, ¿verdad? Sí, internacional. Top, ¿eh? Y es paraguaya de ascendencia italiana. Sí, sí, sí. Imagínese. Está acá para pasar las fiestas. Sí. Nosotros estábamos en Italia cuando... Pero Fiorella, tenemos que completar el apellido para informar. Fiorella... Migliore. ¿Cómo? Migliore. Yo estaba justo... Migliore. Su colillo. No, la averigüé. Usted me preguntó de dónde es su colillo. Ayer me llamó mi amigo, Carlos su colillo. Y le pregunté en seco. Claro. De Nápoles. Tenía usted razón. Napolitano. De cerca de Nápoles. Yo le desafío a su colillo si habla mejor italiano que yo. Abiertamente, públicamente le desafío. Y que él ponga el monto. Me sumo al monto que diga. Aunque no tenga, yo voy a conseguir. Y le digo, pero vos, sos loco, ¿viste? ¿Viste? No, pero él no habla italiano. No habla. Yo tengo un segundo apellido italiano y hablo porque él no va a hablar. Él tiene primer apellido. Y yo estaba en Italia cuando pasó esto de la elección de la Miss. Sí. Y pelamos así, Miss Italia Mundial, Paraguay. Sí, señor. Y justo coincidió con el triunfo de Paraguay sobre Brasil. Paraguay-Brasil. O sea, estábamos de parabienes. Sí. Ser paraguayo en Italia, en Chile, era lo máximo. ¿Entendés? Sí. A mí me tocó estar en Washington cuando mataron a Somoza. Y yo tenía el Washington Post en mi mano y se veía la foto del Mercedes-Benz descapotado. Y decía, yo soy paraguayo. Ahora ya entiendo para qué viniste a Estados Unidos, me dicen. Que está ahora en la casa de Joel. Joel Filarte en Saponia. Como cultura, ¿verdad? Saponia. El Mercedes... Blanco de... Brites. Anastasio, ¿eh? Anastasio Mosa, el Mercedes de Brites. De Brites era el auto. Ah, de Brites. Pero él era Tachito, su papá era Tacho. El papá Tacho, sí. El Tachito. ¿Sabes lo que dijo Roosevelt de Tacho? ¿No? Cuando le dijeron a él, pero ¿cómo se va a liar con este si es un hijo de pu? Y dijo Roosevelt, sí, pero es nuestro hijo. Nuestro hijo. Y este era el hijo del hijo de puta. Sí. O sea, Tachito era hijo de Tacho, sí. De quien Roosevelt dijo, eres nuestro hijo de... Sí, lo reventaron acá. Lo reventaron. Y la querida Dinora Sampson vino a volar. Simpson. Estaba muy loca, muy desesperada. Sí, sí. Y la consoló por ese entonces, y están las fotos del diario... Chanchito. Montanaro. Chanchito estaba Montanaro. También joven, si vos ves la foto, blanco y negro, va de Rachid Lichi. Estaba ahí. De traje. No me digas. Claro. Consolándole. Eso fue en 80. 80. Septiembre, creo. 20 de para septiembre. Para mí era diciembre. Septiembre. ¿Septiembre? Septiembre. Porque Leno murió también en diciembre, creo, del 80. Eso diciembre. Era septiembre. Diciembre, los 8 de diciembre. También estuve allá. O sea, después... Estuve allá. Ya murió Leno, ¿verdad? Después el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Uno fue el 20 de septiembre y el otro fue el 8 de diciembre. Ajá. Las dos muertes estuve allá. Y todo vi de cerca, todo vi de cerca. ¿Y sabe qué? Al pedo, ¿eh? Todo, no. ¿Al pedo qué? Y nada, que no aporta nada. Ah. ¿La muerte de Somoza? No. Terminó con la caída de Stroessner a la larga. ¿No, puta, 20 años después? No, Stroessner cayó, pero... O sea, permitime un análisis para finalizar la parte seria. Eso fue en 1980. Sí. Y Stroessner se sintió herido en su ego, ¿verdad? Sí. Todopoderoso. Y notablemente ordenó esa operación Rastrillo. ¿Me acuerdo? Cuando que todo el mundo sabía que ninguno de nosotros hizo ni podía hacer semejante cosa. Claro. Y él descargó su impotencia, creyéndose omnipotente, contra el mismo pueblo que lo sostenía. Correcto. Porque Stroessner era un dictador popular hasta entonces, ¿verdad? No sé, tan popular, Raúl. Pero más que en el 84, más que en el 87, que ya estaba completamente deteriorada su imagen y más bien se resistía en el poder y por eso creó los militantes. Sí. Y a mí me parece que ahí comenzó el fin de la relación, si hubo algún tipo de aceptación del pueblo con respecto a el dictador Stroessner. Porque se tomó con el pueblo, hizo esa operación Rastrillo. ¿Se acuerda que pedían documentos los militares? Y era todo bola. Claro. Era todo bola. Claro, claro. Y ahí la gente empezó a, para mí, cambiar su concepto o sus ideas y su sentir con respecto a Stroessner. Sí.
y empezó a decaer su popularidad. Para el 84 ya empezaron a surgir esas asambleas de la civilidad y la gente empezó ya a perder el miedo. Y de ahí es más. ¿Ya vino el Papa? No, después vino el Papa en el 87, pero se creó el movimiento este de los militantes, que era como un cerco para defender ya rajatabla, en el 87, y de, pues ya cañonazo, en el 89. Y todo el mundo festejó como si Paraguay salió campeón del mundo, ¿se acuerda? Era una algarabía impresionante, ¿verdad? Sí. Claro, cómo no. Entonces a lo mejor hubiera podido salir así como Pinochet, por otra puerta, un poco más ancha, pero terminó mal, ¿eh? Terminó. Y pasó ayer, ya se murió. A mí me dio pena, ¿eh? Murió, a ver, vamos a analizar. Murió entonces, en este rápido análisis hicimos. Murió Somoza, murió John Lennon, murió el Papa Juan Pablo II, murió Stroessner. ¿Con moraleja? Y todos vamos al mismo lugar. Exacto. O sea, del polvo venimos literalmente, del polvo volvemos. No hay nada que hacer. Estamos de acuerdo, yo creo que está todo dicho. Sí. Metemos violín en bolsa, faltan 3 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a ver, tenés. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Uy, ya se cortó. Ay. Es un mensaje para ser chata. Te quiero hablar. No quiero dejar mensaje. Mi amor, llega el tipo a su casa y le dice a la mujer: mi amor, a partir de hoy vamos a hacer solo el amor los días de la semana que tengan R, es decir, martes, miércoles y viernes. Y el tipo se le queda mirando así y le dice a la mujer: por cierto, cariño, ¿qué día es hoy? Jueves. Desde las 9 de la mañana, un centenar de niños y jóvenes artistas y bailarinas de la capital y el interior del país protagonizarán una colorida caravana por los principales Gonzalo Quintana, ex senador liberal, nació nada más. Dijo el puto. Neta, está mal de la cabeza. Mientras el Mercosur define un tratado de libre comercio con Israel que se estaría firmando en menos de 2 semanas en Montevideo. Espera, mi amor. Bueno, ahí tenés agua en la botella, déjame. Menos de 2 semanas en Montevideo. Escucha. Sí, encontramos una cédula de identidad de Andrea Rodríguez Villalba. ¿Dónde le va? Volvemos muy caro. Hola, bueno, así nomás. Acariciar el vello púbico se llama hoy pisita, la web. Y claro, vamos contigo. Gente, extraño ayudar a la Semembu. 13 para 14 años la Sheijita, ja. 13 para 14 años la Sheijita, ja. O ayudar a la Semembu, como a Sheijita, ja. Antes me quité el joma de Mopotí, vende terreno. 5 veces más, ja, mi hijo, ja. Y presente, ja, también me nati, aquí es el cuape, aquí es el cuñete, aquí es el cuape, aquí es el cuñete, si yo no debo acabar, se disculpa, aquí es el cuape, aquí es el cuñete. Amado. Señor. ¿Un chiste es esto? ¿Quién? Un chiste. Dale. Se jugó mal porque las individualidades no. Ñanduti AM 1020. Seguimos escuchando La Siesta Indigesta con Raúl Melamed y Manuel Bernárdez. We'll be right back.
que sé que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y Manuel. Está mal. Tiene que saber. Oyente, buenas tardes. Con Raúl. Aquí estoy. Raúl, encantada de saludarte. Decime un poco, decime hace cuántos años hace que vos incursionabas recién en el modelaje, de sacamos las medidas para hacer un póster y demás cosas, de un short, una remera, ¿te recordás? Me acuerdo, era de la marca McDowell. Ah. Sí, era. Gracias por la publicidad. Sí. Sí, bueno, yo te estoy llamando, yo soy la dueña. Ah, sí. Ah, mira. ¿Cómo estás? El primer trabajo que hice como modelo publicitario. Sí. Y fue el primero en cobrar, obviamente. Yo soy María Emilia. Ah, ¿cómo está? Bien, gracias. Encantado de escucharle otra vez después. Y con Marisa Monuti era que hiciste, ¿te recuerdas? Con Marisa Monuti, sí. Eso fue encantado de saludarte. Igualmente. Muchísimas gracias, ¿eh? Y sí que te sacábamos la medida. Eras tiernito todavía cuando eso. Y las medidas, sí. Sí, claro. Sí, fue como hace 25 años, por lo menos. Por lo menos. Más o menos, por ahí. Sí. Bueno, encantada de saludarte y que pases felices fiestas. En compañía de toda tu familia, y está súper el programa. Yo no me duermo más de siesta, te juro. Ajá. Para escucharle. Muchas gracias, María Emilia. Un abrazo y saludos, a toda la familia. Saludos a Manuel también. Gracias, Oscar, señora. También te manda muchos saludos. Muchas gracias, mi marido. Ah, mira. Manuel. Señora. Digo, Manuel, Raúl. Sí. Raúl, te voy a decir una cosa. Quiero preguntarte algo. Sí. Atendé la música que te voy a poner del celular. Que va a sonar. Ajá. Y quiero que me digas un poco, ¿qué música es esa? ¿Cómo no? Porque sos tan conocedor de todas las cosas. Si no sé yo acá, seguramente Manuel sabe. Bueno, cualquiera de los dos, pero me encanta porque dirigís el programa con mucha solvencia, con mucha seriedad y todas esas cosas. Y no, ayer te escuché toda la fiesta, escuché toda tu historia ayer. Ah, genial, mira. Estuvo. Muchas gracias. Me encanta porque no te sobrepasás, sino tenés mucha mesura. Bueno, atendé acá que voy a poner la música esa, a ver si... Dale. No sale, Oscar. Ay, este que cerró, este es su celular. Esa se llama, bueno. 6 meses de silencio. No puede haber silencio. Está bien, boludo. No, espera. No me diga eso. Espera un poquito contame algo mientras tanto. Doctora Norma de Cáceres, abogada de la Junta Municipal de San Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un cariño a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctora. Cuéntenos, ¿cómo está el caso que está llevando usted con relación al intendente municipal de San Lorenzo? Bueno, tengo que decirle que me cupo firmar la denuncia junto con el concejal José López, que es de la bancada colorada de la concejalía de la ciudad de San Lorenzo. Sí. En virtud de varias quejas que él pudo recepcionar justamente en ese mismo trabajo de concejal. Se puede decir que sobrevinieron varias irregularidades a partir de la intendencia de San Lorenzo, que fueron reclamadas también por algunos concejales, por pocos concejales, entre ellos el concejal José López. Y a raíz de esas mismas irregularidades, intentando entender la dinámica administrativa de la intendencia, pudo este mismo señor, estamos hablando de José López, requerir informes varios de la administración que no fueron evacuados. Todas aquellas dudas administrativas que existían en su rol de contralor no fueron evacuadas por la intendencia, ni mucho menos por la administración que él dirige. Es así que en medio de varias sospechas y ante el envío de varios documentos por parte de amigos que le hicieron llegar al concejal José López, lógicamente se vio obligado por las circunstancias y por su mismo rol de concejal a interponer una denuncia ante la unidad del fiscal Arnaldo Yucio, ante personas innominadas en la denuncia o contra personas innominadas a raíz de esas mismas irregularidades. Entre ellas se destaca, por ejemplo, el cobro de
de impuestos en forma compulsiva, o sea, lo que se denomina tercerización de cobro de impuesto inmobiliario y otros servicios otorgados por la municipalidad, pero el más sobresaliente de todas las irregularidades, la más sobresaliente situación irregular en San Lorenzo se dio con la compra del terreno denominado o más conocido como Saca, en el que sí hubo inconvenientes administrativos relevantes, inconvenientes por llamarlos de alguna u otra forma. Allí se pudo ver, y también se hizo eco de esto en la prensa por medios tales como ABC Color y otros periódicos más, entonces se hizo público algunos documentos incluso que demostraban que el intendente había cometido lo que ellos denominan como una falta administrativa, lo que desde el punto de vista penal pudiera entenderse como una estafa o como una lesión. Y es justamente en ese entendimiento es que el concejal José López interpuso la denuncia para que investigara el fiscal anticorrupción Arnaldo Yuncio, pero surgieron otras situaciones que impidieron el avance de la investigación por parte del fiscal, al punto de que se interpusieron otras denuncias también similares a esta en la ciudad de San Lorenzo, y nos encontramos con una fiscalía hoy actualmente que ha imputado al intendente, y en medio de esa imputación le ha requerido medidas muy poco gravosas para lo grave que es realmente la situación que atañe a la ciudad de San Lorenzo y en cuanto a la administración. Por decirle, la fiscalía de la doctora Blanca Aquino pidió para él medidas alternativas que van a sustituir a la prisión preventiva, siempre hablando de la misma causa, siempre hablando de una supuesta lesión de confianza y de una supuesta estafa. Y lo llamativo de todo también es que dentro de esas medidas alternativas al de la prisión no está en ninguna parte de esas medidas que él deje de administrar los bienes comunales o que en forma preventiva se aleje de los números, hablando mal y pronto, de lo que hace la administración municipal. Si lo podemos decir de otra manera, hablamos de un delito, supuestamente un delito administrativo que no encuentra motivo o razón suficiente, según la Fiscalía de San Lorenzo, que haga que él en forma preventiva sea parte de los números o sea parte de la administración, ¿me comprende? Aquí nos encontramos con una serie de irregularidades, de situaciones poco claras, al punto de que se tenga que entorpecer la investigación fiscal o la continuidad de una investigación fiscal, poniendo a consideración de Fiscalía General del Estado a ver cuál de los fiscales, entiéndase, Blanca Aquino, que recibió una denuncia posterior a la del concejal José López, o quedaría en manos de Arnaldo Yuncio, que recibió la denuncia anterior por parte del concejal López, o también una última denuncia recepcionada en sede Fiscalía de San Lorenzo también con una fecha aún más posterior. Simplificando, hay una disputa de competencias. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos a quién fiscal darle la causa para que siga investigando. Entonces, eso se pone a consideración de Fiscalía General y llamativamente el fiscal general del Estado decide por una resolución interna a nivel fiscalía que quien debe de entender en la causa es la doctora Blanca Aquino y no el fiscal Arnaldo Yuncio. No podemos escapar de decir de que San Lorenzo es un pueblo importante, grande, y las autoridades o las autoridades judiciales, digo bien, son de extremado apego, relacionamiento íntimo con las autoridades municipales. O sea que pudiéramos decir que pudiera existir algún tipo de complacencia a nivel San Lorenzo en lo que hace a cualquier pena, sanción o discusión de si es o no reprochable, en este caso el intendente de San Lorenzo.
Doctora, le escuchamos atentamente y ¿qué cree usted que va a ocurrir después de esta presentación que acaba de mencionar? Espero que no se den las situaciones que es de público conocimiento de San Lorenzo. ¿Cuáles son? Yo soy vivo en el centro, señora de Asunción. No sé qué es público conocimiento en San Lorenzo. Yo no conozco San Lorenzo. Es así. En San Lorenzo se maneja un secreto a voces de que tanto fiscalía como el juzgado son extremadamente complacientes con la intendencia. Entonces, tienen temor, y digo bien, tienen temor de que la causa vaya a caer finalmente con el fiscal Arnaldo Yucio, en quien se depositó confianza extrema al tiempo de hacer la denuncia. Tienen cierto temor de que el fiscal Arnaldo Yucio investigue la causa y avance en la causa. ¿Por qué? Porque se sabía a través de amigos, porque este sigue siendo el país de los amigos. Sí, claro, claro. De que el fiscal Arnaldo Yucio, como primera medida, iba a ordenar de que el intendente vaya a apartarse de la administración municipal. Ah. Que teniendo un antecedente probable de un delito administrativo, él no podía seguir al frente de la administración municipal. Claro. Entonces, ante eso, es que los amigos se movieron de día, de noche, antes, después, en caravana, en auto, todo lo que ustedes quieran, tratando de que, primero, sacarle a Arnaldo Yucio de la investigación. Ajá. Segundo, que quede finalmente con la fiscalía, con la fiscal de San Lorenzo, sea cual fuere, pero quedarse en San Lorenzo. ¿Por qué? Porque tengo que decir de que de alguna u otra manera, todas las autoridades, sean judiciales o administrativas, comunales de la ciudad de San Lorenzo, están puestas allí por algo o por alguien. Entonces, esas situaciones que a veces no vemos, ¿verdad?, hace de que hoy tengamos el peligro y el riesgo de que esta causa tan importante en la que se investiga. Estamos hablando en principio de más de 800 millones de guaraníes, así en una primera transacción, ¿verdad? Queda en la nada por primero jugadas legales y segundo el amiguismo de siempre. Espero no tener que conversar en una segunda oportunidad con ustedes diciéndole la causa ha fenecido, la causa se ha olvidado o la causa sencillamente ha perimido. Lo ideal es que la investigación avance y que esa investigación sea seria, sea objetiva por parte de la fiscalía y no complaciente ni por la fiscalía ni por parte del juez que vaya a entender en la causa. Doctora Norma de Cáceres, clarito todo y esperemos, usted dice esperemos que no tenga que llamar. Nosotros esperamos que sí vuelva a llamar y podamos continuar con esto, ¿sí? Muy amable, muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? ¡Mierda! El mamut se hizo mierda. Un mamut chiquitito quería fumar. Probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. ¿Y qué pasó? Un mamut chiquitico quería tomar. Probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, lo quiso ayudar. Y 100 litros de whisky.
whisky lo hizo tomar. ¿Qué pasó? Cirrosis, al mamón le dio cirrosis. Cirrosis, al mamón le dio cirrosis. Un mamón chiquitito quería debutar. Probaba y probaba y no podía debutar. Un burro, su amigo, lo quiso ayudar. Y con 100 prostitutas lo hizo debutar. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Sida! ¡Al mamón le dio sida! ¡Sida! ¡Al mamón le dio sida! Un mamut chiquitico se quería drogar. Probaba y probaba y no se podía drogar. Un gato, su amigo, lo quiso ayudar. Y 10 líneas de coca le hizo probar. ¿Y qué pasó? Sobredosis, el mamut con sobredosis. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿A mí me dijeron un barrio? ¿Murió? ¿Se murió? Se murió. Se murió. Se murió. De la tarde, 24 minutos, tenemos para esta tarde 5 kilos de helados Doctorazo del local de San José y José Verges, ahí detrás del Colegio San José. Nos llaman, nos dicen el número de cédula. Tenemos entradas para cines, las películas Madagascar 2 y High School Musical 3. Son 5 pares de entradas para que vayan al cine acompañados de un amigo o una amiga, lo que ustedes quieran, a las salas de cine de Asunción. Madagascar 2 y High School Musical 3 son las dos películas para toda la familia que están en cartelera. Y los helados Doctorazo son 40 sabores, están allí en San José y José Verges. Tenemos los vales acá, sencillamente llamando a los teléfonos 604-308-10. ¿No? Manuel, oyente en línea, hola. Hola, sí. Sí, le escucho. Feliz Navidad. ¿Y cómo han pasado Navidad, Raúl y Manuel? Bien, pero mucho gusto. ¿Quién habla? Soy Julio Ceja de Echeverri Canela. Julio. Yo quiero decir algo. Diga. Hay una persona... Sí. ...que es gestor y realiza gestiones ante derechos humanos para que las personas para las que le realiza las gestiones consigan los beneficios para... beneficios para que reciban las consecuencias por la, que sufrieron por la dictadura de Stroessner. Sí. Esta persona consigue expedientes, maus letrados, médicos, clínicos, psicológicos y psiquiátricos para alguna de estas personas. Sí. Esta persona es mi padre. Sí. ¿Y por qué me atrevo a denunciar esto? A ver. Pese a perjudicar a mucha gente, porque en el expediente médico clínico con que figuramos mi mamá y yo como enfermos mentales, son mauletados. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Porque ninguna persona que tenga problemas mentales puede manejar equipos de alta seguridad, altamente sofisticados, altamente tecnificados y de tecnología muy alta, inteligente y maquinaria automatizada y maquinaria virtual como los manejo yo. Ninguna persona que tenga problemas mentales puede hacer eso, y yo los manejo. Y los expedientes psiquiátricos con que figuramos mi mamá y yo como enfermos mentales son maus letrados. Y eso lo hizo mi papá, el señor Julio Echeverri Espínola. ¿Y dónde está Julio Echeverri? Ahora está fuera de la casa. ¿Por dónde anda?
anda en sus relaciones. Y este es el país del amiguismo. Y mi papá tiene tratos con senadores, diputados, gobernantes y hasta con el propio presidente de la República. Yeah. Tiene relaciones. Yeah. El presidente Fernando Lugo Méndez. Sí. Y este es el país del amiguismo y en mi caso no se puede hacer nada. Claro. Hasta con gente del gobierno y de los partidos políticos. Sí. Eso se sabe muy bien. Sí, sí, sí. Dígame, esta denuncia quiero hacer por teléfono. Está hecha la denuncia, digo yo, y no... En ninguna parte. Siempre he puesto denuncias por otras causas sobre mi padre, sobre maltrato, violencia, agresión. Claro. Y abuso familiar. Correcto. Y nunca se me ha hecho caso porque este es el país del amiguismo. El amiguismo, claro. No, pero en este caso está saliendo al aire y mucha gente se está enterando. Yo quiero que una persona a nivel internacional venga a intervenir en sí, mi sí, casa. Sí, eso sería lo interesante, sí. No habló con la... ¿Puede ser una persona de alguna ONG internacional? ¿Una ONG o la masonería? ¿No vio a alguien de la masonería? No, nunca. Si me puede dar algún dato de alguien de la masonería. Sí, claro. Démelo, por favor. Sí, ya me conecto con esa persona. Con mucho gusto. Muy bien, echa la denuncia, está eso, gracias por participar. No te pongas mimoso que vamos a terminar en el calabozo, boludo. Cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés. Y el vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval. Tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Lo que pasa es que esa raya está más jodida, ¿viste? Si te pica la raya... Si te pica la raya, rascate el culo, boludo. ¿Sos un boca sucia? A negrita del Caribe que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. A chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar. Me notitas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Yeah. La española cuando baila, la española cuando besa, ya se sabe que besa de verdad. Y no es que la compare, pero la española sabe de la misa más de la mitad. Y por fin mi Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Acompañe sevillanas, acompañe colombianas, su salero no se puede aguantar. ¡Viva Ñanduti, carajo! En Ñanduti, AM1020, seguimos escuchando La Siesta Indigesta. Con Raúl Melamed y Manuel Bernarte. Dayana. ¿Sí? Bueno, contame algo de vos que quiero escucharte. Tienes que venir a ver acá cómo soy, cuál es mi físico. Lo que yo te puedo decir por teléfono es mi cuánto cobro, mi dirección, mis servicios, cuáles son. ¿Por qué no me podés contar cómo sos? ¿Y si sos rubia, morocha, teñida? Morocha soy. ¿Morocha? Sí, pelo largo, negro, lacio.